El Instituto de Formación Permanente INSFOP, en conjunto con el MINSA, se preparan para realizar una jornada de salud en el Distrito 1, donde se involucran docentes y líderes comunitarios. Esta es una capacitación sobre medidas preventivas, ¿verdad? Cómo se transmite y todo eso, y está dirigida a los maestros y maestras de las escuelas del Distrito 1. ¿Verdad? Por la tarde también va a estar esta misma capacitación con los líderes comunitarios, promotores comunitarios del Distrito 1. Entonces ellos, una vez capacitados, se van a hacer otras actividades en el distrito, como visitas casa a casa, y jornadas de limpieza, cineforos, algunas obras de teatro que los chavalos y las chavalas van a presentar allá para sensibilizar a la población alrededor de la importancia de mantener la higiene, ¿verdad?, para prevenir la enfermedad. ¿Anteriormente ya estaban trabajando ustedes con respecto a las charlas? Sí, bueno, yo creo que uno de los factores que ha incidido en que no se haya propagado tanto en el Distrito 1 tiene que ver precisamente con que el Programa de Desarrollo Comunitario tiene un componente de salud y nutrición en donde la comunidad ha venido participando en diferentes acciones, pues, ¿verdad?, para prevenir enfermedades de cualquier tipo. Entonces ahí hemos estado en conjunto con el Ministerio de Salud haciendo las ferias de salud, donde se dan charlas a la gente que llega, también se mantiene como el control por parte de la población de los casos que van saliendo de cualquier enfermedad que sea. Las autoridades de salud recomendaron a la población que participen de la limpieza de sus casas y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Bueno, ahorita tenemos una emergencia, se ha declarado una emergencia nacional por los brotes de casos de dengue, así como los índices de infectación con la larva, o el mosquito Aedes aegypti, que tenemos a nivel nacional, que está haciendo vigilancia constante el programa de enfermedades transmisoras de vectores, y han encontrado que hay fuerte o gran emergencia ahorita, peligro de que se desarrolle brotes de dengue. Esta actividad está encaminada para brindarle educación, transmitirle la información al personal comunitario, a los profesores, para que ellos transmitan la información a la población y llevar a cabo unas visitas casa a casa, informar sobre la higiene y limpieza en cada hogar, en todos los barrios, siguiendo la ruta de visita del tren de aseo que se da normalmente en cada barrio, para que empiecen a limpiar sus viviendas, eliminando chatarras, limpiando predios, eliminando objetos que no son útiles en los patios, para que lo eliminen cuando pase el tren de aseo. El Ministerio de Salud recomendó a las personas que presenten cuadros febriles que inmediatamente acudan a las unidades de salud más cercanas y que eviten automedicarse. Les informó Marcos Muñoz.